No, obras Esta democracia más allá de la democracia liberal no formal que, que es la que conocemos y que en cierta forma padecemos ¿no? o sea históricamente son dos cosas fundamentales o sea por un lado eh, lo que podríamos llamar libertad que viene a ser básicamente derechos derechos políticos o esa capacidad de poder participar en el poder explícito son es la libertad en términos políticos y por lo tanto y por, y en segundo lugar la igualdad es decir, no solamente igualdad en la práctica de esos derechos políticos, que todo el mundo pueda participar en, en la decisión, en los ámbitos de poder explícitos, sino que además eh, eh, todo el mundo tenga por lo menos ciertas condiciones de que iguale su posición social, que permita tener al menos una vida digna, ¿no? una vida equiparable a la de los demás. Al fin y al cabo, reparto la riqueza. ¿Tiene algo que ver la democracia que llamamos formal, la democracia parlamentaria, la democracia, parti... bueno, lo que tenemos como asimilado como democracia, que al fin y al cabo serían parlamentos, eh, representación política a través de partidos y ciertos derechos reconocidos, pero evidentemente no todos, con esta vieja idea de democracia? Pues sinceramente poco. Entonces la cuestión es cómo nos podemos reapropiar en términos políticos de esa palabra que ha estado completamente purgada, ¿no? pues completamente olvidada en los anales, en las crónicas de la historia, desde por lo menos... Eh, pues 1917 y cuando no antes. Entonces, tendríamos que intentar conectarnos o reconectarnos con esa tradición histórica que fue la de la democracia radical, toda la que es la tradición pues, que se puede seguir desde la Revolución Francesa de 1789, las sucesivas radicalizaciones que se producen después, 1791, 93, lo que es la Revolución del 48, cuando se introducen ya explícitamente contenidos sociales, derechos sociales, diríamos ahora, cuando se introducen también políticas económicas específicas, cuando ya no solamente se hablan de derechos políticos, ¿no? Por lo tanto, la democracia es una palabra no solamente a recuperar, sino también a reinventar. Y eso es una, un ejercicio provechoso, por decirlo así, tanto intelectual como propiamente político, práctico. Realmente cuando pensamos en términos de quién podría ser el sujeto de esa democracia, Quién podría protagonizar, imponerla, practicarla, etcétera. En términos eh, tradicionales, hablaba siempre de ciudadanía, de los ciudadanos. Y al cabo, toda la lectura jacobina de la Revolución Francesa es una extensión de la ciudadanía, juego en la cual la ciudadanía va incluyendo sujetos que antiguamente estaban fuera de la misma, ¿no? hasta incluso en las versiones más radicales incluir a las, a las propias mujeres, ¿no? A día de hoy tenemos que pensar cómo se encarna ese sujeto que pueda llevar a cabo la democracia rehuyendo quizá de todo un universalismo de corte más o menos ingenuo. O sea, cuando vemos hoy, por ejemplo, cuáles son los movimientos por la democracia y qué los protagoniza, tenemos que pensar, y esto yo creo que se puede dibujar incluso más allá del marco geográfico europeo, más allá del 15M, más allá del movimiento a las plazas griegos, más allá de lo que ha sucedido en Portugal... Eh, sino también incluyendo lo que es la primavera árabe, es una clase media que empieza a sentirse desclasada y que curiosamente los procesos de radicalización no se dan por una vía afortunadamente, digo afortunadamente que no se dan por esa vía de corte populista, de corte nacional populista, sino que están tomando como, como un referente pues, eh, o que toman como consigna y como reivindicación política una radicalización democrática, es decir, una democracia en la cual todos estos sujetos puedan tener derecho de participación, puedan tener capacidad para generar instituciones nuevas, etcétera. ¿Podríamos decir que esto es algo que es una reivindicación tradicional de la izquierda? Pues realmente yo creo que, que es complicado que lo veamos así, o sea que a día de hoy la izquierda ha abandonado todos los proyectos de transformación política, la izquierda que nosotros conocemos, la izquierda fundamentalmente socialdemócrata, pero incluso toda la herencia de los, uh, la disolución de los partidos comunistas está muchísimo más centrada en mantener el viejo Estado de Bienestar y los viejos marcos de regulación del Estado Nacional, ¿no? los mercados nacionales, que las políticas fiscales antiguas que permitían como una cierta redistribución de la renta, etc. Cuando se encuentran con este nuevo contenido, pues democrático, que es necesariamente pues transnacional, que incluye o hace una apelación como directa, un guiño directo. A un concepto de ciudadanía abierto, que incluye a migrantes, que además eh, muy difícilmente se puede reconocer una vuelta al Estado-nación, pues en cierta medida la izquierda zozobra, tiene que reinventarse, tiene que, tiene que bueno, pues volver a intentar cabalgar el, la historia para ponerse al día de lo que los movimientos parece que están poniendo sobre la mesa. ¿no? Hoy, cuando hablamos de democracia, tenemos que hablar que para que esta se pueda imponer, para que realmente exista un juego que podríamos llamar democrático y que implica siempre programas fuertes de redistribución de la riqueza y también de disolución de los privilegios, de los privilegios políticos, de las propias oligarquías, de las clases que, que tienden a representar o a, a contener, a monopolizar las figuras de, de representación, partidos políticos, sindicatos, pero también los medios de comunicación. Tenemos que pensar que ese cambio no se va a producir a partir de una negociación con las élites, o sea, esa vía reformista parece que está más o menos sediada. En términos clásicos eso nos deja solamente una opción, que es lo que tradicionalmente se venía a llamar revolución. La revolución es una palabra todavía maldita en el vocabulario político, una palabra que es o bien ideológica, como que seduce, genera la seducción, pues bueno, pues de lo que es toda la vieja tradición pues eh, radical revolucionaria o extremo, o extremo izquierdista. ¿no? pero por otra parte podríamos recuperar un concepto de revolución que es el que se aplicaba en el siglo xix que es un cambio eh, del ordenamiento institucional un cambio de las formas en las cuales se organiza el estado y por otra parte una sustitución radical de las élites una nueva composición de élites eso es tradicionalmente el concepto de revolución. ¿no? No solamente lo tenemos que asociar a una revolución sangrienta, una revolución que impone finalmente el terror, sino que es, en términos latos, en términos filológicos, esto es revolución. Entonces, esto nos plantea una cuestión que para los movimientos sociales les resulta compleja de digerir, porque es un problema que hasta hace poco no se habían planteado. Es decir, en los últimos 30 años, por lo menos desde 68, el problema del poder, al menos en Europa Occidental, es un problema sellado, es un problema que no se, no se plantea. Sencillamente no tienes tampoco la posibilidad de hacerlo. ¿no? Los movimientos sociales se especializan en problemas pues, que pueden acotar, que pueden trabajar, donde pueden producir cambios institucionales, donde pueden producir pequeños movimientos de reforma. Ahora bien, la cuestión del poder, que es la cuestión del Estado, es una cuestión de otro orden, de otro tipo. O sea, que implica eh, varias costas. Primero, no tener una posición ingenua, es decir,. Eh, Precisamente intentar este proceso de revolución democrática supone hacerse con el poder, hacerse con las palancas del Estado. No necesariamente para imponer el terror, pero sí desde luego para intentar neutralizar todos aquellos movimientos que va a haber de oposición, de todos aquellos movimientos de reacción frente a lo que ha sido pues ese proceso que podríamos llamar constituyente de cambio completo del ordenamiento del Estado. ¿no? Y eso eh, supone eh, aceptar toda una serie de, de viejos problemas que a día de hoy no están en la agenda. Es decir, qué se hace con el poder, cómo se puede practicar poder, pero a la vez respetar principios democráticos, cómo podemos pensar el Estado que no sea un Estado pues, puramente coercitivo, puramente represivo, sino en cierta medida un Estado democrático que implica cierta disolución del propio Estado como, como tal aparato coercitivo. En fin, problemas que. Que, nos debemos volver a, que debemos intentar recuperar y que debemos pensar pues, de acuerdo con la coyuntura actual, pero seguramente retomando y repensando viejas categorías. El 15M se plantea varias cuestiones que son interesantes. Al 15M, cuando toma las plazas y empieza a generar pues, sus propias asambleas, sus propias comisiones y tal, se comporta como si fuese una asamblea constituyente popular, una asamblea desde abajo, un espacio en el cual se discute de todo, se vuelve, puede volver a pensar, todo se puede pensar. cómo van a ser los mecanismos de representación. por eso se discute muchísimo sobre las leyes electorales. se puede pensar cómo se van a organizar los servicios públicos, la educación, la universidad, la sanidad, la salud. Eh, y eso, en cierta medida, pues, en tanto se configura como una asamblea constituyente desde abajo, está pensando ya el problema del poder. Está ya pensando el modelo del cual qué tipo de Estado se quiere. ¿Podía el 15M, a partir de su total ausencia de, o la total ausencia social eh, de, de simpatías políticas claras que pudiesen, por lo menos, si no representarlo, si acompañarlo en el proceso pues, de cambio político? Pues seguramente no. O sea, que es un problema nuevo y es un problema que se expresa en otros términos, en términos diferentes a como se lo había planteado la izquierda política, la izquierda institucional hasta ahora. La cual, pues, hablar de proceso constituyente y hablar de una radicalización democrática no figuraba en las agendas de nadie. Se hablaba de democracia participativa, de presupuestos participativos, pero no en un cambio general de la Constitución del Estado. El 15M, sin embargo, sí se plantea esas cuestiones. Lo que el 15M no se plantea es los medios. Se plantea el objetivo estratégico, es decir, se plantea que existe y además tenemos el derecho a pensar de nuevo el ordenamiento institucional, que eso es verdaderamente la democracia. La democracia no son instituciones, es la capacidad que tiene la gente de decidir sobre las mismas, sobre su propia arquitectura. Y en ese sentido eh, tendríamos que decir que lo que le faltó al 15M y siempre con muchas comillas es los medios para imponer precisamente ese cambio. Y esos medios normalmente es una adquisición histórica que no se resuelve en un mes, o en dos, o en tres de insurrección, de protestas, etcétera, sino que requiere cierto proceso de acumulación. Cuando se plantea una crisis como es la actual, que es una crisis orgánica, es una crisis de régimen, una crisis de todo el ordenamiento institucional, se plantea una situación de vacío, de vacío político. Eh, una situación en la cual parece que no hay una alternativa constituida, dado que esta no existía hasta ahora, no existía un partido de la democracia, partido en el sentido de los partidarios de un cambio completo en el ordenamiento del Estado. El 15M, sin embargo, se inaugura la posibilidad de tal partido, inaugura la posibilidad de una organización política en sentido muy amplio, que no necesariamente tiene que ser la de un partido tradicional, de hecho no debe ser la de un partido tradicional, pero que se plantea pues, toda una serie de medios, de instrumentos para. Eh, eh, precisamente producir ese cambio institucional, lo que podría llamar ese proceso constituyente. Constituyente en el sentido de que lo que se quiere cambiar es el ordenamiento básico del Estado, expresado en la tradición jurídica constitucional continental, en esos textos que son las constituciones, y proceso en tanto que implica un cambio de relación de fuerzas, una correlación de fuerzas positiva a ese cambio, ¿eh? y que implica pues, bloquear a los enemigos que obviamente no son las élites, las oligarquías que quieren impedir eso. ¿Cómo se puede plantear ese, ese, ese cambio de correlación de fuerzas y qué medios se puede emplear en eso? ¿no? ¿Qué medios podría emplear ese partido de la democracia, ese partido que se inspira en el 15M? Por no decir que sería el partido del 15M. Los medios tradicionales están completamente cerrados. O sea, pensar que a través de una insurrección popular se puede hoy... Tomar el aparato del poder, eh, pues realmente supondría tener una imagen de lo que es nuestra propia constitución política antropológica muy distinta a la que tenemos. ¿no? Me parece obvio. Por supuesto, las vías armadas también están completamente extinguidas como posibilidad. Y eh, las figuras de mantener como un contrapoder fuerte que tenga capacidad de ir organizando la sociedad civil también son muy complicadas cuando buena parte de la reproducción social depende directamente del Estado sanidad la educación etcétera sería muy difícil pensar sistemas alternativos que pudiesen desplazar esa sociedad ¿no? incluso solamente en términos políticos asambleas políticas que fuesen capaces finalmente de destruir completamente el poder municipal el autonómico y tal es complejo O sea que en cierta medida lo único que nos quedan son los medios de la legalidad vigente que son medios eh, democráticos al fin y al cabo o sea que ese proceso de radicalización democrática debe de recuperar lo que hay de democracia aquí ahora. Es decir, que su propia legitimidad debe ser la propia práctica de la democracia. En este sentido, las vías electorales son uno más de los medios que hay que utilizar. O sea, tiene que haber demostraciones de fuerza, tiene que haber eh, grandes manifestaciones, tiene que haber consultas populares, tiene que haber eh, eh, bueno, pues, demostraciones de todo tipo y probablemente esas tengan que conducir a algún tipo de prueba de fuerza electoral. Que en esas pruebas electorales lo que se esté midiendo es simplemente un cambio de representación, es decir, de pasar de la representación de los partidos tradicionales a una representación por parte de unas nuevas élites, no es el caso. O sea, lo que hay que conseguir, y en eso el 15M es muy claro, por lo menos en términos genéticos, que es algo... Es una denuncia de los mecanismos de representación. Es si algún tipo de mecanismo, algún tipo de mecanismo electoral, de, de candidatura, eh, de partido no exactamente representativo, que lo que se plantee como programa mínimo y fundamental es el cambio constitucional de acuerdo a unas líneas básicas que son las que han planteado los movimientos hasta ahora. La cuestión de que la salud y la educación son bienes públicos pero también son bienes comunes, esto es de todos y que por lo tanto son inalienables, que deben estar bien financiados y que ese dinero se tiene que reconseguir a través de mecanismos de redistribución fiscal, quizá a nivel europeo y no solamente del Estado, de una comunidad autónoma. Y por supuesto que los mecanismos de representación, es decir, aquellos que. pues eh, partes de la vida pública, de la vida política, que no se pueda renunciar a la representación. Por ejemplo, en un ayuntamiento, en un determinado sistema parlamentario que habrá que conservar, los propios partidos políticos que surjan hoy en un futuro tienen que estar absolutamente sometidos, controlados por poderes ciudadanos reales, que tengan capacidad de decisión, que tengan capacidad de control. Una representación completamente controlada. Ese proyecto de cambio constitucional, que como digo, ya está eh, pues, eh, echado a andar por, la, por las luchas, por los movimientos, por las mareas, por la PA, etc. Eh, es lo que debería componer precisamente ese programa mínimo que debería, o que podría articularse en algún tipo de iniciativa electoral, de candidatura de ciudadana, de partido nuevo, de nuevo cuño, etc. Y ese quizá podría ser uno de los medios, quizá un medio fundamental, pero que solo no va a valer, o sea, no va a funcionar, sino que tiene que ir acompañado con otros a la hora de pensar ese cambio, ese cambio político, por lo menos a nivel de Estado. Eso en las comunidades autónomas que toque, pues probablemente tenga sus propias declinaciones y tenga que adaptarse a sus propias particularidades. No se excluye que haya procesos constituyentes que sean de, por parte de determinadas nacionalidades históricas, que pueda ocurrir en Cataluña de, manera, de una manera, que pueda ocurrir en Galicia de otra, ¿eh? pero que en cierta medida habrá que buscar los mecanismos en los cuales estén concertados, porque en tanto su movimiento antioligárquico, su movimiento antiprivilegio, el objetivo primero no es simplemente conseguir la secesión de un Estado o de la Unión Europea. El objetivo es democratizar todos los niveles de, del Estado, todos los niveles del Estado, entendiendo también la propia Unión Europea. Por lo tanto, se implica que tus propias oligarquías, tus propias élites, tus propias élites empresariales, tu propia clase política, es obviamente parte del problema, no de la solución. Son parte del régimen, del viejo régimen. O sea, la cuestión de si este nuevo movimiento político va a funcionar con líderes, que más bien no solamente la cuestión de cuáles van a ser los aparatos de dirección del mismo, si estos son necesarios, sino cuáles van a ser las figuras de la representación pública del mismo o sea, Y son dos problemas diferentes. ¿no? O sea por un lado, el movimiento no sabemos si necesita líderes, lo que necesita es una inteligencia estratégica y esta cuanto más diluida esté, cuanto más extendida esté, cuanto más colectiva sea esa inteligencia, mejor funcionará. Por lo tanto, podrá haber funciones especializadas, es decir, podrá haber equipos que se encarguen, pues a lo mejor, pues, eh, digámoslo así, pues de organizar lo que serían esas candidaturas electorales en un momento dado. Podrá haber otros que sencillamente se ocupen de, una, de la segunda parte de lo que hablábamos antes, que son figuras de representación puramente mediática. Es decir, que por determinadas actitudes, por determinadas cualidades, determinados carismas, determinadas capacidades, sean capaces de representar iniciativas de movimiento a nivel público, que sean capaces de representar sus contenidos. Pero en la medida que lo que se trata es básicamente de democratizar el, el Estado, las instituciones públicas, el papel del liderazgo no, está, no es tan importante, no es tan uh, fundamental como era antiguamente a la hora de pensar o de jugar en los viejos mecanismos de representación clásica a través del juego electoral, donde la figura carismática es central, donde se identifica todo un determinado programa político. Aquí el programa, y en eso es interesante el 15M y en las formas de liderazgo que se construyen en el 15M, es fundamentalmente colectivo. Y es fundamentalmente representativo, desconfía de los mecanismos de representación, desconfía simplemente de los mecanismos de delegación. Es lo mismo justamente que hay que intentar, eh, o sea, que sería la línea fundamental a la hora de promover esa transformación del Estado. Una de las hipótesis que se han lanzado y que realmente desconfía mucho de la propia capacidad de que se articule un movimiento, un movimiento de base, que sea capaz de, eh, de generar pues, una alianza social suficiente, que tenga la inteligencia estratégica también pues, eh, suficiente para, para plantearse un programa de transformación realista, es precisamente confiar en que el único mecanismo de representación posible y, por lo tanto, de palanca posible del cambio es eh, la unión de las izquierdas. Aquí se trataría simplemente pues, de que las izquierdas hiciesen cargo, al menos de una parte de lo que ha representado todo este ciclo de movimientos por la democracia, por no centrarlo solamente en el 15M, y que ésta pues, se convirtiese pues, en, eh, en la palanca de esa transformación institucional a través de la imposición de un gobierno progresista. Yo creo que eso es un presupuesto complejo. Porque pensar en delegar de nuevo en una izquierda institucional que en su mayoría, con horrosas excepciones, ha sido incapaz de hibridarse con las iniciativas más vivas en términos sociales y políticos de los últimos 20 años, que además ha participado en el régimen institucional, lo que podríamos llamar la cultura de la transición, y que está plagada de toda clase de... Bueno, pues de asuntos más o menos oscuros, que tienen que ver con las cajas de ahorros, que tienen que ver con la gestión del ciclo inmobiliario, que tienen que ver con la gestión municipal, donde son numerosos los casos de corrupción. Y donde además no parece que hayan demostrado una capacidad especialmente acusada, una inteligencia especialmente aguda a la hora de ver pues un poco el programa, el proyecto, que en cierta medida ha representado o ha cuajado en el 15M es darles una, una nueva cabo oportunidad, una nueva bueno, pues hacerles una concesión que quizá no sea lo más deseable. Que las izquierdas, la gente de izquierda, los militantes de izquierda puedan participar en ese movimiento, que presten recursos, que se presten infraestructuras, que presten sus cabezas, que presten sus inteligencias, es algo absolutamente deseable. Que sean esas mismas estructuras, más o menos anquilosadas, de determinados partidos las que protagonicen ese cambio, es algo que no solamente no es deseable, sino que probablemente no sea la opción eh, más eficaz y, y más inteligente en la que ahora podamos pensar. En cierta medida, y eso es una cuestión que deberíamos considerar, es, en el caso español, la izquierda ha sido la que en cierta forma ha protagonizado, ha planteado, ha gestionado los consensos que se construyeron en la transición. O sea, la cultura progre ha impregnado buena parte del régimen. Y la desconfianza social que eso ha generado, pues con lo que suelen ser sus, sus TICs, sus, sus peores hábitos ¿no? de superioridad moral, de, doble, de cierta hipocresía muchas veces en la gestión pública, pues han deteriorado, erosionado hasta puntos prácticamente irreversibles para una parte importante del cuerpo social ese significante que podríamos llamar izquierdas. El 15M no habla de izquierdas, ni izquierdas ni de derechas habla más bien de los de arriba y los de abajo, es decir, recupera de raíz el programa que había sido tradicional de la genética de izquierdas, que es precisamente una redistribución radical de la riqueza y del poder. Y en tanto que ese es el programa original, eso es un proyecto más que suficiente como para que englobe a todos aquellos que se sientan identificados o que incluso militen en estas organizaciones de izquierdas. O sea, podríamos decir que el 15M eh, es un parteaguas en la historia política del país, yo creo que eso es algo importante. Del país o del Estado, parteaguas en el sentido de que rompe la historia en dos, que la separa. ¿no? Pero el 15M no nace de la nada, o sea, hay toda una serie de prácticas políticas, de comportamientos políticos, de procesos de movilización que entroncan directamente con el 15M. Por un lado estarían todo lo que ha sido las luchas en internet, anónimos, la lucha contra la ley Sinde, etc. En lo que ya se habían probado pues, eh, de una forma bastante acabada pues el uso de las tecnologías, eh, tanto mecanismos de organización, de comunicación y de ágis pro ¿no? Por otro lado están todos los ciclos de movilización que, que parten de la antiglobalización, del movimiento global y que luego se puede reconocer en el movimiento contra la guerra, y en las sucesivas olas que, que le siguen, movimiento por la vivienda, etc. ¿no? Y que fueron fundamentales en la caída del gobierno Aznar, es decir, que el 11, en los días de las jornadas entre el 11 de marzo y el 14 de marzo, después de los atentados de Al-Qaeda o de algún grupo islamista en, en Madrid, mmm, y en torno a lo que es la, la propia mentira y la propia prepotencia de gestión de la crisis por parte del gobierno, son determinantes en un proceso de movilización que, que reivindica desde abajo la propia, caída, la propia caída del gobierno y que efectivamente lo consigue. ¿no? Y que previamente eso no estaba tan claro, no lo daban las consultas electorales así. O sea, que ha habido cierta capacidad, de, por lo menos, de tumbar gobiernos, cierta capacidad destituyente previa al 15M. Y por otra parte hay toda una serie de movilizaciones políticas en la transición que también se puede reconocer en el 15M, que no son movimientos partidarios, que son movimientos de autoorganización, de base, de uso prolijo de algo que ha reflotado, que ha reaparecido otra vez en el 15M de forma fuerte, que es la asamblea, una movilización de base fundamentalmente asamblearia. Horizontal y que fueron también una parte de la cultura de los años 70, la cultura política, la cultura asamblearia de fábrica, de los movimientos estudiantiles, el movimiento vecinal, etcétera, que convivía con otra cultura que era la que propiamente figuraba como la izquierda oficial y a veces también oficiosa. Tiene que ver la cultura de los partidos marxista-leninistas, la cultura. Eh, ...fundamentalmente también de las... Eh, bueno, de todas aquellas organizaciones... ...que ya estaban peleando... ...y no solamente en clave de movilización... ...y de radicalización de los conflictos... ...sino también de su representación política... ...y institucionalización de una nueva acción electoral... ...en la medida en que llegase la, la democracia... ...por lo tanto yo diría que esa tensión... ...entre lo que ha sido... Pues, ...procesos de radical democráticos... ...y lo que serían las culturas de izquierda... ...ha existido siempre... ...15M la plantea de una forma radical en el sentido de que lo que podríamos llamar las izquierdas como mecanismos de representación institucional y de dotación al 15M de su propio programa político, no han participado, por lo menos, o no han sido fundamentales, en el, por lo menos, en los primeros meses del 15M. ¿no? Recoge un montón de tradiciones previas, recoge o hace emerger, o, o reactualiza, o reinventa. Eh, una larga tradición de cultura política, de movilización asamblearia y de orientación demócrata radical o radical democrática, pero que en este caso ya no se practica al lado de lo que serían las formas de representación de la izquierda, sino que se practica básicamente contra la representación y contra la democracia liberal o representativa tal y como la conocemos. ¿Eso produce cierto descalabro en lo que serían las culturas de izquierda? Seguramente sí. Y esa tensión eh, se está volviendo a. A plantear de nuevo, se está volviendo a estructurar de nuevo, entre por un lado las opciones que plantearían más bien, en términos de política realista, de realpolitik, la reorganización de la izquierda, los frentes de izquierda, y entre opciones que se plantearían más bien como la articulación de un proceso constituyente que estuviese dirigido desde abajo y que no tuviese una identidad ideológica clara, sino que en tanto democrático pretendiese englobar por lo menos al 51% de la población, sino al 99% por usar. El propio Logan, ¿no? Quince O sea, la situación actual es muy compleja, o sea, Y en términos históricos existen posibles comparaciones, ¿no? O sea, el problema es si eh, todo este proceso de movilización, esta insurrección democrática que, que vivimos, sobre todo en el 15 de mayo y los días que le siguieron, los meses que le siguieron, Puede tener algún tipo de expresión política que sea fiel al espíritu que allí se manifiesta, a los contenidos que allí aparecen, a las formas de movilización y el programa que se puede leer un poco detrás de, de la eclosión ¿no? de esa primavera. Y ahí la, la cuestión fundamental es que, caso de que eso no se consiga, es decir, que no se consiga algún tipo de articulación política, de traducción política de esos contenidos, pues pueden abrirse escenarios, horizontes que sean muy distintos y, eh, a los, que, a los bueno, pues que no sean en absoluto progresivos, que no sean en absoluto transformadores. ¿no? El escenario más probable es una suerte de recomposición de las élites, que podría pasar en caso de que se consiguiese cierta recuperación económica, la situación se estabilizase, incluso por una recuperación de los viejos actores políticos, ni siquiera tumbar el bipartidismo. Eso parece que a día de hoy no vaya a ser la opción más razonable, pero sin embargo sí existen actores de reemplazo. O sea, podríamos pensar en escenarios a nivel de Estado, por supuesto, en Galicia, la situación será diferente, pero cuando nos encontremos con cuatro partidos que jueguen en distintos juegos de alianzas, UPyD, Izquierda Unida, eh, Partido Socialista y PP, que en las distintas opciones intentarán jugar algún tipo de regeneracionismo de izquierda, de, democrático, ya sea por la izquierda, ya sea por la vía de la derecha. Por la vía de la derecha seguramente jugará en términos eh, populistas, es decir, ¿no? intentará jugar alguna, alguna baza de recomposición social a través de las figuras amenazadas de la clase media, seguramente una clase media cada vez más descompuesta, que hay que defender frente a los enemigos internos y externos, los internos sobre todo. Es decir, pues eh, las figuras de la pequeña criminalidad, del desconcierto social, eh, bueno, incluso con ciertos contenidos a veces anti-elitistas o antioligárquicos que pueda representar UPyD, pero que al fin y al cabo no van a ser más que una insistencia en lo mismo y además sobre un programa de fondo de involución social fuerte, es decir, de recortes sociales. Nos encontraremos pues, que, pues a lo mejor se juega algún tipo de de figura pues, que proteja pues, determinados privilegios para una clase media pues, más reducida, pero que al fin y al cabo puede ser la base de recomposición de un nuevo régimen. ¿no? Pueden ser medidas que ya están anunciadas, como apoyo a las enseñanzas concertadas, apoyo a los seguros médicos privados, todo ello en medio de una línea de tendencia fuerte que es la descomposición del estado del bienestar. Este es un escenario pro probable y, y seguramente de los más pavorosos, porque al fin y al cabo se produciría un cierre político, por lo menos temporal. Otro podría ser a lo mejor un cierre por la vía de la izquierda, ¿no? de, pues un poco a, a la, al modo andaluz, al fin y al cabo, gobiernos eh, PSOE-Izquierda Unida, que intenten contener algo los recortes, que tengan medidas pues, bueno, pues, eh, paliativos de distinto tipo, que colaboren con algunos segmentos del movimiento, que incluso en algunas candidaturas futuras incluyan nombres o figuras más o menos representativas de lo que han sido el POS-15M y que se planteen como una opción, pues eso, progresiva, de cambio institucional, etcétera. Pero en la medida en que no tengan la suficiente fuerza y la suficiente legitimidad, pues se encuentren, un, pues de nuevo, inmersos en un proceso, pues de recuperación, de regeneración de lo que ha sido el régimen institucional sin modificaciones sustanciales. ¿no? Probablemente esta vía esté cortocircuitada porque sea temporalmente, pues claramente acotada, tanto que sería muy difícil que su gobierno fuese capaz de gobernar determinados malestares y en principio no contaría con una legitimidad y un apoyo social muy fuerte o sea, el 15M no creo 15M no que sería la estela del 15M es muy difícil que se reconozca en el mismo y probablemente permitiría a medio plazo pues una nueva posibilidad una nueva oportunidad a un cambio institucional mayor y tampoco habría que excluir mecanismos eh, que puedan ser de intervención externa o en sea, una situación de relativo desgobierno pues lo que se dio en Italia en su momento, pues con la imposición de algún tipo de tecnócrata pre-europeo, o incluso también son soluciones o salidas, que de momento el 15M ha anulado, pues de corte populista, tipo Beppe Grillo, o pues Beppe Grillo hispano, que de momento parece muy improbable, pero que la situación, en la medida en que puede evolucionar rápido, pues no son descartables. ¿no? Una de las cosas a las que podríamos decir que el 15M pues, eh, se articula bien con ese paradigma de una inteligencia colectiva distribuida es que realmente la violencia, la violencia, la violencia en la calle, incluso una violencia puramente reactiva contra la violencia policial, ha estado descartada desde el inicio del repertorio posible de sus acciones. Pero ha descartada de una manera inteligente, no una, desde una posición de debilidad, sino desde una posición que apuntaba, una, por lo menos, cierta fuerza, cierta potencia, hasta el punto que toda carga policial hasta prácticamente hace nada, es decir, toda carga, toda pues, carga desmedida, toda intervención policial desmedida ha resultado claramente en contra de los intereses de los propios gestores policiales, de las propias delegaciones de gobierno, del propio gobierno, que al fin y al cabo siempre estaba informado de cualquier tanteo, cualquier juego eh, de corte, pues, de forzar la línea represiva. O sea que en cierta medida el 15 mayo ha invertido las tornas, o sea, ha convertido en buena medida todo lo que sería el, el viejo discurso de, de criminalización terrorista de los movimientos. En un proceso de criminalización o más bien de legitimación de la violencia policial. Y en ese sentido ha jugado de una forma muy fuerte mmm, o muy inteligente. ¿Va a seguir esto, esta dinámica en los próximos años? Sencillamente no lo sabemos. O sea, lo que se va a producir es probablemente un proceso de descomposición social cada vez mayor. Y en ese proceso de descomposición social pueden empezar a aparecer figuras a las cuales. No una violencia excesiva, ni mucho menos, pero sí posiciones de, de autodefensa en las manifestaciones y eh, bueno, pues, eh, ataque al mobiliario público se puede convertir en algo que entre de nuevo en las manifestaciones. Estas serán, por supuesto, mucho más minoritarias, muchísimo más eh, propensas a ser criminalizadas, etc. No es un escenario, desde luego, deseable, pero tampoco es imposible. Y quizá no sea tampoco lo fundamental si se consigue construir un movimiento que, con independencia de este tipo de expresiones, sea capaz de articularse políticamente como para defender ese programa de cambio constitucional o de proyecto constituyente nuevo. O sea, la cuestión que nos tenemos que preguntar con Europa es no es tanto si Europa sí o Europa no, o si esta es irreversible en cierto modo. Es decir que muchas veces pensamos que nosotros podemos elegir el campo de batalla. Eso es algo tradicional por parte de los movimientos sociales y de las izquierdas. En la medida en que son más ideológicos, piensa que esto es pues, una opción pues muchísimo más decidida, muchísimo más voluntaria. Pero en cualquier caso cuando tú te planteas una situación, una posibilidad de cambio institucional, tú no eliges el terreno o la escala, sino que está bien dada y viene dada por los poderes reales materiales que articulan precisamente ese campo político. En nuestro caso, eso es Europa, al fin y al cabo. Europa es el lugar donde se toman la mayor parte de las decisiones políticas, donde se determina en buena parte de la legislación de los Estados nacionales. Es a día de hoy la que imprime el programa de austeridad y, por lo tanto, de recortes sociales a todas las escalas, hasta el punto que el Estado español, las comunidades autónomas, son simplemente intermediarios, funciones delegadas de ese gobierno europeo. Y además es un gobierno europeo que es absolutamente funcional al dictado financiero, a la dictadura financiera. Entonces, en ese sentido, pensar Europa es pensar el ámbito donde políticamente se está produciendo, pues, al fin y al cabo, el descalabro, el descalabro la catástrofe social. ¿no? Es el poder último y el poder real. Eso por una parte. Por otra parte, en términos económicos, eh, decir que nos podemos salir de Europa, que podemos salir del euro es también asumir que tú puedes volver a una especie de economía relativamente autárquica, que puedes volver a reimaginarte pues una economía nacional como fueron los viejos años dorados del fordismo keynesiano, mercados nacionales más o menos controlados, con políticas industriales que, uno, que el propio Estado puede controlar, que puede desarrollar y que luego permitirían programas de distribución de riqueza, de estado social, etcétera. Eso a día de hoy obvia que ha sido tal el proceso de integración económica que a día que en el momento actual eh, cualquier Estado se ha convertido en una provincia económica de un continente mayor, de la propia Unión Europea. Es decir, que nos encontramos con países que son exportadores, países que son importadores, países especializados en determinadas producciones y países especializados en otras. Nos encontramos también que hay eh, funciones económicas que no son propiamente las tradicionales. El caso español es que ha operado principalmente como un mercado inmobiliario. Eh, tremendamente activo durante los años 95 y 2007, capturando y captando una cantidad enorme de recursos financieros del, del resto de Europa, pero también del resto del mundo, que iban aquí precisamente buscando altas rentabilidades, a costa precisamente de la desindustrialización de buena parte del tejido industrial que todavía, o del tejido productivo que todavía quedaba, y también en, a costa, o gracias a una especialización, una profundización de su vocación turística, por decirlo así. Ampliando además los nichos de, de, de bueno, ampliando cada vez más además eh, los, eh, los espacios de vocación turística mayor, como puede ser pues la integración del turismo urbano, el turismo de negocios, de destinos turísticos nuevos, que antes no eran tan importantes, como Barcelona o incluso Madrid o otras ciudades de interior. ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, Europa también es un fenómeno que es en cierto modo irreversible. En este sentido, podemos optar, es decir, podemos decir. Eh, nos salimos de Europa y entonces en ese terreno pues, hay que asumir toda una serie de costes y además eh, poner, si queremos, vuelta atrás el reloj de la historia y pensar que no solamente vamos a conseguir la soberanía monetaria y la soberanía en determinadas políticas económicas, sino que las vamos a conseguir en, en, términos, de, en términos de una vuelta a lo que serían los viejos estados con sus fronteras y sus marcos de regulación propios. Y esto seguramente pues, tendrá sus castigos en términos financieros, en términos de financiación de los Estados y, por lo tanto, de empobrecimiento de esos, de esos territorios que decidan optar por esta opción. O podemos pensar que Europa es verdaderamente el, el espacio político de batalla y que estos procesos de transformación política que se están dando precisamente en los países más endeudados, en los países del sur, tienen que buscar algún tipo de federación que permitan que ese cambio institucional que se produzca en el sur repercuta también a nivel europeo. Es decir, que los procesos de democratización encuentren también una forma de institucionalización a escala europea. En ese sentido, yo creo que vuelve a cobrar pues, eh, máximo relieve la vieja consigna de que la revolución no puede ser en un único país, o sea, que el socialismo es incapaz de crecer en un único país. ¿no? Y, eh, y ese es quizá uno de los retos mayores de los movimientos que hay ahora. Pero es un reto que ya se ha planteado, es un problema que ya está planteado, o sea, que viene eh, expresado eh, de una forma muy clara, en tanto que la factura de la crisis financiera en el continente se ha trasladado desde el norte y desde el centro hacia los países del sur y de la periferia. Por lo tanto, la línea de política, la línea de articulación política de esa alianza ya está dibujada y lo vemos en procesos de solidaridad si sino de solidaridad efectiva, porque no va a haber eh, solidaridad entre organizaciones políticas que todavía prácticamente ni existen, pero sí de estar atento a lo que sucede en Grecia, a lo que sucede en Portugal, a lo que se sucede en Italia, y reconocerlo como un problema que no es simplemente un problema nacional de estos países, sino que es un problema de todo el sur de Europa. De cierta forma podríamos decir que la solución, perdón, que la línea política, la línea política de intervención sobre la Unión Europea, ya está dibujada, tanto por un lado con la política de... De desplazamiento de costes hacia el sur, como con los propios procesos de movilización de cambio político que se han producido en estos países. Cuando pensamos el problema de Europa, la cuestión fundamental es qué tipo de arquitectura institucional se le puede dar al continente. La Unión Europea no deja de ser un gigante en todos los sentidos, es decir, algo que queda totalmente lejano para el ciudadano. Que, queda, que parece inaprensible, que parece que no se puede modificar de ninguna manera y desde luego no podemos eh, imaginarnos, más allá de la consigna, más allá de alguna idea como muy extraña, muy vaga y muy culturalista y muy pacifista, pues como lo que sería el dibujo de lo que es una Europa real, una Europa política real ¿no? y en cierta medida... Ha sido esta incapacidad para pensar una política institucional a nivel del continente lo que ha derivado que todas las izquierdas solamente lo piensen en escala nacional y, por lo tanto, solamente lo piensen en términos de una política keynesiana, una política de Estado nacional eh, centrada o articulada dentro de unas fronteras precisas. ¿no? Curiosamente, en ese terreno, además, no hacen más que perder espacio político frente a las extremas derechas, en donde juegan con una lógica populista de primero los de aquí que parece más eficaz. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar una Europa que sea realmente social y que sea una Europa que realmente incluya a todos? Aquí podríamos recuperar una vieja idea federal, pero no una idea federal, una teoría federal, que es la que vemos habitualmente en los libros de teoría constitucional o de teoría política, sino una idea federal que podría tener una inspiración mejor en lo que fue el federalismo del siglo XIX, federalismo que luego recupera pues, el movimiento libertario y el movimiento anarquista de una forma mucho más precisa, que incluso aquí en el caso español podríamos reconocer en la Primera República que en cuanto a experimento o en tanto experimento democrático, probablemente fuese aún más radical de lo que fue la Segunda República. ¿no? Y la base del federalismo era muy sencilla, es decir, todas las funciones del Estado que se puedan articular a nivel territorial y que se puedan decidir a la escala menor, que se decidan ahí. Mm. Y aquellas funciones que no seamos capaces de decidir a eso, que se centralicen precisamente, o que queden en una estatura mayor, o una, perdón, en un nivel de, eh, institucional mayor, ¿no? o más alto. En nuestro caso tendríamos que pensarlo así, es decir, todo lo que son las políticas públicas de corte democrático, de gestión de presupuesto, etcétera, de participación directa, que se hagan a la escala local, al nivel más bajo que se pueda hacer. Pero todas aquellas políticas que dependan eh, directamente de la, algún tipo de forma de redistribución de riqueza, y aquí tenemos que entender que la riqueza está, en el caso europeo, concentrada en territorios muy determinados y, fundamentalmente, en los grandes mercados financieros. Tendremos que pensar mecanismos de articulación que sean capaces de abordar esa escala y por lo tanto hacer que esa riqueza se drene hasta el último territorio, sea el más pobre de la Unión Europea. Esto en principio es muy abstracto y no tiene una concreción como muy clara, pero yo creo que se podría intentar explorarla para ver qué tipo de articulaciones institucionales hay. En este sentido es una posición más radical que la de pensar a lo mejor pues, una Europa de las regiones o una Europa de los pueblos o una Europa de los estados en tanto que no parte exactamente de unidades que ya son, bueno, pues que, que ya tienen una entidad como precisa de corte pues más o menos definido y muchas veces transhistórico, sino que son, en el sentido del viejo federalismo, uniones libres, es decir, cualquier territorio que decida que va, puede y, y quiere gestionar una determinada eh, función política que le sea competente, pues lo puede hacer sin ningún tipo de problema, y otras que no pueda, Sencillamente porque son más complejas en términos burocráticos. Por ejemplo, pongamos por caso pues, una comarca que no puede administrar una, un hospital pues, que tenga pues, a lo mejor especialidades muy complejas, pues que se haga al nivel superior. Y ya no hablamos, por supuesto, si se trata pues, de grandes presupuestos que solamente se van a poder articular si tú tienes capacidad de generar esos mecanismos de redistribución o de reparto de la riqueza. ¿no? O sea, cuando se abre una crisis institucional, aunque el que el, el sujeto que ya la, la haya abierto o el momento que la haya abierto ha sido el acontecimiento 15M, tenemos que pensar que esa apertura que se produce, pues en un momento dado se puede volver a cerrar. O sea, ninguna crisis permanece completamente abierta o indefinidamente abierta, no. O sea, tiene un momento de clausura en el tiempo y esa clausura puede producirse de una forma, eh, si queréis, involucionista o progresiva, por decirlo también en términos clásicos. ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder en caso de que no consigamos encontrar esa forma de articulación política de los contenidos, del proyecto, de las ideas, de la inspiración que, que produce el 15M? Pues lo que puede suceder es que aparezcan todos esos monstruos de los cuales hablábamos antes, ¿no? de posibles regeneraciones de, por la izquierda, por la derecha, ¿no? de recomposición de las élites al fin y al cabo. Eso imprime a un mayor velocidad al, a, a la necesidad de que esa articulación política se produzca. ¿no? Pero no podemos tampoco saber cómo van a ser los tiempos. O sea, curiosamente, lo que es, pues sucede en, estas, en estos periodos históricos es que la capacidad de previsión pues, se anula. O sea, en tiempos excepcionales tenemos que estar abiertos completamente a lo excepcional, a salidas nuevas, a entrada de nuevos actores, a la posibilidad de que realmente la crisis se profundice en algún lugar. Lo que sí tenemos que saber es que en un momento dado esta clausura se acabará produciendo. Dado que nuestro tiempo es limitado y dado que no sabemos cómo van a evolucionar la situación, qué actores políticos o qué actores sociales pueden entrar en juego, lo que tenemos que por lo menos es armar las preguntas y armar de alguna manera las respuestas prácticas al máximo nivel del que podamos. Eso yo creo que debería ser como la tarea de todos aquellos, militantes, no militantes, activistas, no activistas que quieran implicarse en una situación, en una coyuntura pues tan excepcional como la que, como la que ahora se ha abierto. ¿no?